Este ha sido una jornada histórica por varias razones. Primero, por la diversidad étnica y cultural del sureste de nuestro país, de la península de Yucatán, por la extensión territorial de este programa y también por la cantidad de la población consultada. En este sentido, pues, el gobierno de la República, que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple con lo que se establece en la legislación internacional en la materia y, sobre todo, este noble y anhelado propósito de nuestro pueblo de gobernar obedeciendo a la ciudadanía, a todo el pueblo, a nuestro querido México. Esta es, pues, la información que estamos formalmente presentando a ustedes. Voy en este momento, si me lo permite, señor presidente, a entregarle a usted las actas. Son las 15 actas de las asambleas regionales informativas, donde consta pues los acuerdos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y estas son las 15 actas de las asambleas regionales consultivas. Aquí en este documento consta la voluntad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de apoyar la implementación de este importante programa y los acuerdos y conclusiones que se han tenido en cada una de las asambleas. Muchas gracias.